voy con Rodolfo Herrera Charolet para que me platique. Él seguramente sí vio el debate. ¿Cuál fue, o cuál es, perdón, su opinión? Mi querido gurú, ¿cómo te va? Gracias, Polo. Un saludo a todos los amigos que nos siguen en redes sociales. Y bueno, es algo interesante el debate, aunque hay una encuestadora que ya parece patito. Ya pensaba que era seria, pero veo que es muy cargada a decir mentiras. Entonces, en verdad el debate lo ganó por mucho, es notorio, el senador Armenta, candidato de Morena, dio una paliza al PRIAN y evidenció precisamente algo que ya se sabía, que Lalo no conoce el Estado. Es más un candidato que está cachando votos inconformes, pero no está haciendo campaña. No conoce el Estado, de hecho lo invitó a recorrer varios municipios que llevan el mismo nombre, y obviamente no sabe ni en qué está parado, no conoce los mercados, no conoce la realidad estatal. Y sí, le restregó en la cara varias veces los 7,000 millones de pesos que gasta, que gastó y que gasta en su imagen y promoción personal. Oye, que además, oye, Rodolfo, es un tema brutal, ¿no? O sea, pues es un abuso. No, es pero un a abuso, ver, espérame. No es... es obvio que oye, los medios, Rodolfo, de comunicación, no... que reciben esa cantidad de dinero, o la que reciban, pues están conformes en un presidente de ese tipo, pero es en contra de la democracia y en contra del erario. Cuando tienes todavía a los amigos de Tetela una panga pasando en lugar de tener un puente, que no vale 7,000 millones un puente. O sea, no hay proporción del gasto comparado con las necesidades que tiene Puebla. Imagínate. Tampoco... cuántas obras se pudieron haber hecho con esa cantidad, Rodolfo. Es pues impresionante. Con que tuvieran un valor de 70 millones de pesos. El futbolito, este torneo entre amigos que hizo, que sin ninguna repercusión en los medios, como le llamamos, deportivos, sin ninguna calificación por los organismos nacionales sobre fútbol, pues no está bien que haya gastado 50 millones de pesos. O sea, es un encuentro deportivo como cualquier otro, que bien pudo haberse gastado cualquier cantidad, pero no 50 millones. Entonces, todo es millones, la danza de los millones, un estacionamiento que ahí hizo más de 20 millones, en fin, un estacionamiento de bicicletas, ni siquiera un estacionamiento de autos. El cambiar un pavimento que está bien, volardos que eran de un tipo, cambiarlos por de cemento, pues todo eso está bien. El único problema es que un ciclista que vaya conduciendo su bicicleta y tropiece con un volardo de cemento, pues se va a matar. Ya cuando se dé cuenta de eso, el que sigue, el presidente que toque, los va a quitar. Entonces, sí fue el debate un ejemplo de lo que nos espera con un gobierno pusilánime y corrupto, sin perder postura. Cualquiera que vio el debate, vieron a un candidato fuerte, un candidato con propuestas. Todo el tiempo se dirigió a propuestas concretas, mando único. En lugar de apoyar el mando único, lo que hizo fue criticarlo. Y está sacando la cantaleta de la historia prehistórica del origen de los priistas, pero pues cómo ataca a un partido que ahora lo apoya. O sea, se me hace como un balazo en la pierna del mismo. O sea, es un autogol, diría alguien, escupió al cielo y en la cara le cayó. O sea, ¿cómo puedes criticar a un PRI y a un gobernador, exgobernador, que finalmente es tu aliado, porque el exgobernador sigue siendo militante del PRI, y por lo tanto es su aliado, es su compañero de alianza? En cuanto al asunto de Luna, que se encuentra en la cárcel en los Estados Unidos y que evidenció también el senador, pues fue su secretario de Seguridad Pública. ¿Qué puedes decir de esa liga con Calderón, verdad?
Y efectivamente, el hecho de que haya sido inhabilitado por 12 años, también lo dijo el senador. O sea, no es un ataque, son los señalamientos que hizo el senador en contra de Rivera, fueron concretos y personales. Los que él hizo, Rivera, no fueron personales. Culparlo de cuestiones que no tiene injerencia el senador, o sea, el senador no es culpable de lo que hagan sus colaboradores. Yo puedo comprarme un auto, último modelo, porque se me da la gana, aunque empeñe la camisa, y no por eso es culpa del senador porque sea mi amigo, ¿no? Entonces, que se investigue el que cometa delitos, que el grillo, pues el grillo es un asunto que nada tiene que ver, un militante como cualquier otro, obviamente ligado a problemas de narcomenudeo, y que compete al órgano municipal atender ese problema, no es echarse la bolita. Como él dijo, es un asunto municipal, porque el narcomenudeo tiene que ver con la atención y la supervisión de respuesta inmediata en los mercados, que es donde se da, en lo que permite la autoridad municipal, que va por los moches a los antros, va por los moches a los mercados, va por los moches a todas partes en lugar de tener los problemas. Eso fue un señalamiento directo y concreto del senador. Y efectivamente estamos ante un personaje, en este caso Lalo Rivera, neófito en el asunto de necesidades del Estado. O sea, prometer está bien, el problema es que no conoce la realidad del Estado, no conoce lo que los poblanos necesitamos. Los poblanos como su conjunto, porque él piensa que los poblanos es la ciudad de Puebla. 100 calles o 1,000 calles que anuncia, sí, pero ¿de qué sirve 1,000 calles cuando no ha atendido otras 1,000 durante años y décadas que siguen estando igual o peor? Esas calles, por ejemplo, si tú vas a la colonia Malín, sí, frente al estadio, los estadios, frente a los estadios, esas colonias están olvidadas, tienen parches, y no ha pasado la mano de Rivera ni cuando fue presidente la primera vez, ni cuando es la segunda. O sea, estamos hablando de un abandono de las colonias populares, de un abandono de la ciudad, de la inseguridad. Yo en un recorrido que hago diario, cuando voy a dejar a mis hijos a la escuela y que me toca parte de Puebla, nunca he visto una patrulla circulando o controlando la vialidad, que es la recta. Obviamente son 3, 4 municipios que de hecho son 4 municipios que convergen con la recta, pero la parte de Puebla, al menos, nunca he visto tránsito controlando la circulación en donde hay montachoques, en donde hay autos a exceso de velocidad y letale, en donde hay constantemente choques, porque hay choques, obviamente, por alcance, en fin, hay muchos problemas. Hay un puente en la recta que tú debes de conocer, de una colonia, en Santa Cruz Buenavista, hacia enfrente, que viene siendo por el área de también de Cuautlancingo, que está pegadito. Bueno, en esta parte se necesita un puente, hay un puente de un solo carril, porque durante 3 años que fue presidente hace una temporada, y esos 3 años que ha estado, no ha ampliado a doble paso ese puente, siendo un puente importantísimo de conexión para Puebla, que desemboca directamente de la Lázaro Cárdenas hacia la 25 Poniente, y ahí se visaría la vialidad. Pues no, no lo hace, simplemente porque no se le pega la gana. O sea, 7,000 millones no vale ese puente, pero sí se los gastó en publicidad. Eso es una cuestión brutal que debe ser enjuiciada. ¿Por qué? Porque no basta que se gaste el dinero, sino porque se lo gasta en ese tipo de cosas cuando la ley lo prohíbe. O sea, hay una prohibición expresa en la ley. De hecho, hay una ley vigente que restringe el uso de comunicación social, no solo por los montos abusivos, sino contenido de lo que se hace. O sea, echarle porras al presidente con 7,000. Imagínate tú qué harías, cuál sería tu imagen, con 7,000 millones de pesos. No, pues te hacen Brad Pitt, bueno, sería
Tecata Minota, cualquiera de esos artistas, con 7 mil millones de publicidad, Polo. O sea, no solo serías candidato a la gobernatura, estarías ya casi perfilado candidato a la presidencia los próximos 6 años. 7 mil millones son mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, fue el debate, viendo cada parte que habló sobre seguridad, sobre los aumentos de feminicidios que habló el senador, que sí es cierto, estamos hablando de extorsión de las mujeres policías inclusive, yo pensé que eran menos voraces, pero resulta que son brutalmente extorsionadoras. O sea, todavía no te das la vuelta a la derecha cuando ellos te han quitado la placa porque estás esperando el SIGA. O sea, eso ya le pasó, tengo evidencia. A un conductor de Divi, que iba yo a bordo, y pues estaba ahí esperando, yo iba a dar cuenta, bueno, iba a una rueda de prensa con, bueno, fui a una rueda de prensa con Carvajal, que hace su, en la esquina de Portal, y pues me iba yo a bajar, obvio, ahí en la esquina, y dije, aquí me bajo, está bien. Entonces iba a dar vuelta y me bajé, nada más en el momento que se paró, para que yo me bajara, llegó una patrulla, se le puso una motocicleta enfrente de una mujer policía y otra atrás, y le quitaron la placa porque estaba estacionada en lugar prohibido. Y dije, oiga, no, me está dejando, está de aquí en viaje. Pues no, no hubo poder humano, y tengo la multa. Y dije, no se preocupe, páguela, y yo le pago la mitad de la multa, páguela ahorita, y va a hacer cualquier cosa. Pero sí voy a armar un borlote, porque ¿cómo voy a creer que sean tan abusivos? Bueno, ese tipo de elementos policíacos que denigran el cuerpo policíaco, porque son malos policías, mujeres en este caso fueron prepotentes, porque se sienten amparados por un presidente pusilánime y mediocre, que no sabe para qué sirve el público, sino para gastárselo en cosas personales. Él habló mucho de las 5 de 5, pero pues ¿para qué hablar de las 5 de 5 si es un cínico? Digo, tiene propiedades a nombre de su esposa, en la vista, a nombre suyo, a nombre de otras personas, y todos sabemos perfectamente que su suegra, por ejemplo, la tiene internada en un lugar aquí en Cholula, de un asilo, pues porque no la aguanta. Pero a través de esa conexión nos hemos dado cuenta de la riqueza que tiene Lalo Rivera, a dónde va, en dónde viene, a dónde vacaciona, y muchas veces son propiedades que están a nombre de familiares, amigos. Muy sospechosa esa riqueza. Y el colmo del colmo es que lo hayan asaltado o pretendido intimidar en el fraccionamiento que habita. Digo, yo estoy de acuerdo. Si al candidato a presidente le hacen eso, imagínate el ciudadano común como tú y como yo, pues que no tenemos el privilegio, primero, de vivir en un fraccionamiento cerrado. Segundo, de tener un cargo que nos permita tener vigilancia policíaca. O sea que si ni su fraccionamiento tiene vigilancia policíaca, pues estamos perdidos, la verdad, siendo un fraccionamiento que está en un lugar de tránsito y de, pues, que debe tener por lo menos vigilancia policíaca en el exterior, no estoy diciendo que sea permanente, o vigilancia policíaca de seguridad privada, y que hagan cooperacha, no creo que sea gravoso para él cooperar para seguridad privada, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que escapan de la lógica de un buen gobierno, un buen gobernante. Esto me habla de una persona que no está trabajando por los poblanos, sino está trabajando por sus intereses personales y su ego, su personalidad. Entonces, es inevitable el triunfo de Armenta, sí, es inevitable, porque estamos ante una persona que trabaja, no me guía, en este caso, la amistad, el cariño que le tengo por ser una persona trabajadora, entusiasta, incansable, con todo respeto a mi papá, con un huevo duro, está esperando a ver que le caigan del cielo las hojas. Entonces, está esperando a que la aniversión contra AMLO, contra Morena,
de cache votos. Pues no, no, hay otras posibilidades en ese caso. Los inconformes pueden votar por Podemos Unir Ciudadano, que por cierto, se vio bien, convenció, por lo menos en sus pequeñas escaramuzas, pues fue educado, le reclamó, en este caso Fer Morales, no es santo de mi devoción, nunca ha sido santo de mi devoción, pero tiene un mérito, que le refregó su ingratitud. Primero contra Barbosa Huerta, que todos sabíamos que era su amigo y que estuvo tentado en hacerlo candidato por Morena a la presidencia municipal de Puebla, hay que decirlo francamente, que finalmente el PAN lo hizo su candidato. Pero lo apoyó, Barbosa Huerta lo apoyó. O sea, no puede ser ingrato con un exgobernador de Morena que lo apoyó. Dos, Solomon, quiera o no, pertenecen ambos al morenovallismo, bien, en su origen, pues estoy hablando de los orígenes de las personas, ambos pertenecen a un, pues a un asunto como un antecedente político, y no puede ser malagradecido cuando lo ha apoyado en obras, lo está apoyando en actividades permanentes, como el problema de la Tizcayot, que es una obra estatal. Obviamente causa problemas, pero bueno, es una inversión millonaria. Y lo que hizo fue ingratitud. Con todo respeto se lo dijo Fernando, es un ingrato. Él como diputado apoyó al Rivera en el Congreso. ¿Qué quiere decir? Que que su afán protagónico de querer ganar un debate o convencer mintió. Entonces, los ataques que vistió en contra del senador, carentes de fondo, acusarlo por su origen marinista, pues, ya dije que, pues sí, nunca va a negar que fue compañero, amigo o colaborador de Mario Marín, ¿no? Pues, ¿no? Yo no creo que sea pecado, ese es su antecedente, pero eso, a que sea mi aliado en este momento, pues no. Y colgarse del desprestigio, colgarlo, indilgarlo del desprestigio de alguien distinto a quien eres, pues eso está mal. Entonces, son cosas diferentes, no aporta en el debate nada, o sea, no dijo nada. El hecho de ligarse a tus antecedentes, pues no vamos a decir que es ¿qué? Prófugo, ¿no? ¿Cómo lo puedo llamar? Como, pues, suertudo. De que en este caso el gobernador en turno, Moreno Valle, lo perdonara, porque no era santo de su devoción, lo perdonó. Y bueno, le quitó la sanción, pero estuvo a punto de que sí le hicieron efectiva la inhabilitación de 2 años por mal uso de los recursos públicos, y que si lo hizo, como se le va a demostrar el próximo año sus cuentas públicas de este año. ¿Qué quiere decir? No se le van a aprobar, se le van a revisar, se le van a auditar y sobre todo se le van a desmenuzar precisamente los abusos que cometió en el ejercicio público y va a tener que pagar. Ya para terminar, mi querido Rodolfo, con todo este contexto espléndido que nos das, yo haría una pregunta y te ruego que la contestes en 2 minutos. Él sabe a lo que se va a enfrentar. Me refiero a Lalo Rivera. Sabe las pillerías que ha cometido. ¿Tú le harías caso a tu asesor si te dijera, lánzate contra el gobernador? ¿No es un salto al vacío, Rodolfo? ¿No es prácticamente estar hipotecando el futuro de tu familia? Pues es suicida. Yo creo que no le midió bien el agua a los camotes, como se dice vulgarmente. Creo que es poco inteligente. La verdad, es sí, un no, asunto no lo es. De carácter. Es mediocridad política, no sabe, y no tiene sentimiento de lealtad y agradecimiento. Entonces, es una persona que carece de valores y, por lo tanto, no puede gobernar el Estado, una persona pusilánime. Eso es simple. Y ya para terminar, porque ahora sí, como dicen, el tiempo es oro. Pues aquí en Cholula la noticia es de que en este momento, hace 1/2 hora,
renunció la candidata del PCI, porque Lalo Rivera no la pela y no la peló y le levantó la mano a Roxana, cuando también va en alianza con el PCI. O sea, PCI, PRI, PRD son aliados como a chaleco de fuerza para Rivera. Y entonces sus candidatos no le merecen atención ni respeto. Y entonces en esa tesitura la candidata renunció y se suma a Morena. En este caso, en rueda de prensa, esbozó precisamente la falta de respeto que tiene Rivera hacia su persona y hacia el partido, en este caso, porque desde un principio no ha tenido la atención debida hacia los contendientes que, ¿cómo se llama ella, Rodolfo? Aliados, pues los menosprecia, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la candidata? Noemí Luna. Noemí Luna. Sí. Ella era candidata del PCI a la... Era candidata del PCI en San Pedro Chula. Okay. Ahora es, renunció y ya no va a haber candidata Luna. Y se suma con toda la estructura que aceptó seguirla en esta propuesta, con Tonancy Fernández, que es la candidata de Morena en San Pedro Cholula. Principalmente se suman al proyecto del senador Armenta. El senador Armenta, hay que decirlo, es el paraguas de todos los candidatos, es el que tiene la simpatía ciudadana, es el que... Oye, Rodolfo, ¿pero lo habrá hecho con la autorización de Carlos Navarro o de motu propio? Pues no creo que sea autorización de Carlos Navarro. Eso lo veremos en días siguientes, si hay más renuncias del PCI. Estaríamos hablando de un rompimiento de Navarro con el, con la alianza del PAN. Y eso es así, bueno, pues estamos ante un suceso que va a marcar parte de la historia, sí, política, claro, de este estado. Claro. Rodolfo, te mando un abrazo. Gracias, Polo. Un saludo a todos los amigos que nos siguen en redes sociales y que sigan pues sintonizándonos en este espacio periodístico permanente. Gemini.com.